Ya sabéis, ahora que se está grabando, comportaros bien, ¿eh? Sí. Pues nada, cuando queráis empezamos. Son y 5. Entiendo que la gente se puede ir conectando. Total, lo primero que van a escuchar es mi rollo y eso normalmente la gente siempre se conecta un poco más tarde para no irme. Así que vamos a dar estos 2 o 3 minutos de margen. Qué bueno. Pues empezamos. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Aquí estamos nuevamente para poner el colofón perfecto a estos 6 meses de actividad en la red estatal y poder irnos de vacaciones con un gran sabor de boca. Eso sí, tenerlo claro, en septiembre regresaremos con las pilas cargadas y con un inmejorable color de piel, al menos los que tomen la piscina, por aquí ya hay alguna que está tomando el sol, digo los que tomen la piscina, los que tomen el sol, en la piscina o en la playa, donde sea. Y seguiremos organizando plenarios, organizando charlas, organizando formaciones, etcétera. Todo lo que esté en nuestra mano y, por supuesto, todo lo que nos demandéis, porque para eso estamos aquí. De todas formas, en verano no os quedáis sin nada que llevaros a la boca con respecto a la red. Os seguiremos manteniendo informados por nuestro Facebook, Instagram. Por eso os animo a que os unáis a nosotros si es que alguno o alguna de vosotros no está todavía o no lo ha hecho aún. El enlace de Facebook, si no os importa ponerlo los que sepáis. Ya está, joder, Aroa, eres una máquina. Ya está en el chat, ya lo tenéis para poder uniros. Y nada, como os decía, hoy ponemos el colofón con un espacio donde nos hablarán del proyecto ASI, A-S-I, Asistencia Sanitaria Integral. No voy a hacer spoiler, pero sí os diré que es un proyecto innovador y tremendamente interesante, que cumple una de las características que siempre hemos reclamado desde el movimiento de hermanos, la de ser fácilmente exportable. Es decir, se puede poner en marcha desde cualquier asociación o federación. A una sensibilización, visibilidad, calidad de vida, formación a otros colectivos, etcétera, etcétera. Y es una prueba evidente de que la transferencia de conocimientos es absolutamente positiva. Nosotras y nosotros, como movimiento de hermanos, queremos que dicha transferencia de conocimientos, de experiencias, de buenas prácticas, se produzca cada vez más y sea más fluida. Porque al fin y al cabo, como hemos dicho tantas y tantas veces, a todas y todos nos mueve lo mismo. Y es nuestro deseo de que nuestros hermanos, cuñados, etcétera, tengan las mismas oportunidades y la mejor calidad de vida posible, independientemente del territorio donde habita. En eso estamos y en eso seguiremos. Pues bien, para hablarnos hoy de este proyecto, contamos con las dos mejores voces que se podrían tener. Carmen Iglesias, que es enfermera y especialista en salud mental en el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid, y a su vez es gestora de casos del proyecto ASI, en dicho hospital. Y por otro lado tenemos a nuestra querida hermana Elena Mellado, como digo, hermana de 3 personas con discapacidad intelectual, pertenece a la Junta Directiva y al Patronato de la Fundación Personas Asprona Valladolid y es trabajadora del Hospital Universitario Río Ortega y forma parte de los grupos de trabajo del proyecto ASI. Antes de dejaros con ella, os cuento lo de siempre. Una vez terminada su exposición, abriremos un turno de preguntas, dudas, comentarios, reflexiones, lo que queráis. Os pido que levantéis la mano, tenéis por ahí el sitio donde sí, se levanta, la manita. O también que preguntéis o que hagáis las preguntas, las cuestiones, lo que queráis por el chat. Yo iré dando paso a las preguntas de aquellas personas que hayáis levantado la mano o bien leeré lo que hayáis puesto por el chat. Lo que sí os ruego es la mayor concisión posible, para que tengan cabida cuantas más preguntas, mejor. Y ahora sí, os dejo con Carmen y Elena, a las que agradezco enormemente que compartan esta tarde de julio con todos nosotros y que compartan sus vastos conocimientos y experiencias. Desde la Comisión de Acciones, Formación y Sensibilización y desde la Red Estatal, Hermanos y Cuñados de Plena Inclusión, muchísimas gracias y adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas, que ya no queda más remedio que decirlo así. Y nada, bueno, pues que os vamos a contar, primero vamos a contar de los inicios, cómo empezó este proyecto y por qué arrancó. Más que nada porque las inquietudes que nosotros sufrimos son las que sufrís vosotros habitualmente, ¿sabes? Entonces os vais a sentir muy identificados en esas necesidades y en esos problemas que nos encontramos. Yo os comento. En primer lugar voy a compartir pantalla para iros pasando unas diapositivas, ¿vale? A ver, compartir,
¿Está bien? ¿Se ve? Vale. Bueno, pues en un principio este proyecto, os voy a contar cómo surgió, ¿vale? Este proyecto surgió dentro de nuestra entidad, de Asprona Valladolid, se habían formado comisiones, o sea, grupos de trabajo para la participación de las familias. ¿Qué se pretendía con eso? Pues poner en común las inquietudes que teníamos y demás, y se formaron así grupos centrados en algún tema. ¿Qué hacíamos? Después de esos grupos nos juntábamos todos para compartir lo que había sucedido en cada comisión. Y detectamos y nos dimos cuenta que siempre salían temas de salud, temas de atención sanitaria, temas de salud, dificultades que nos surgían a todos. Entonces, a partir de ese momento, al detectar esa necesidad, esa problemática, decidimos formar una comisión de salud y discapacidad. Vale, formamos ese grupo de trabajo dentro de Asprona Valladolid y en un principio dijimos, bueno, ¿Qué pretendemos o cómo organizamos esta comisión? Primero intentamos detectar las necesidades que teníamos en el acceso al entorno sanitario. Sabíamos las dificultades que había, cada uno fue exponiendo sus inquietudes, sus problemas, sus experiencias. Y entonces, con todo ello, lo fuimos trabajando mucho sobre ello, dándole forma, y con todo ello intentamos elaborar un documento. El documento lo que pretendía era no solamente exponer nuestras quejas, nuestras dificultades, nuestros problemas, sino qué se nos ocurría a nosotros como familiares, qué podíamos aportar, y verlo de una perspectiva común. O sea, nosotros tenemos que acceder al sistema sanitario con nuestros hermanos y luego también tenemos que tener en cuenta el profesional que se encuentra con personas con esas características, con lo cual poníamos en valor las dos cosas y tratábamos de buscar una solución a ambas cosas, ¿vale? Una vez que creamos ese documento, que ya te digo que se dio mil vueltas, tratamos más de un año por lo menos en trabajar en todo este documento. Una vez que teníamos el documento ya más o menos perfilado y que nos gustaba el enfoque que se le daba en todos los sentidos, decíamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con ello? ¿Vale? ¿Qué hicimos? Bueno, primero lo que te decíamos, detectar dificultades, la escasez que teníamos en los tiempos de consulta, las dificultades para detectar los estados físicos o emocionales, cómo detectaba un profesional si a mi hermano le dolía aquí o allá, si a veces no podía ni tocarlo siquiera, las esperas, sabemos lo que sucede en una consulta, sabemos que nuestros chicos, cuanto más les hagas esperar, va a ser imposible que tú puedas atenderle. Luego entender la información, no solo en personas que tengan poca comunicación, los que tienen poca comunicación o son en grandes dependientes, siempre está el familiar o la persona que lo atiende para transmitirlo. Pero luego también hay personas que yo siempre defiendo, las personas que tienen bastante autonomía, que tienen la capacidad de ir solos, pero no tienen la capacidad a lo mejor de entender la información. El médico tampoco tiene la capacidad de entender si esa persona va a seguir las instrucciones sobre un medicamento, el tratamiento que tiene que seguir. Cuando tú le explicas un diagnóstico a esa persona, ya te digo que tienen esa capacidad de poder ir solos, saber si lo ha entendido, si es grave, si no es grave, bueno, pues en fin de cosas. También la dificultad, que me imagino que la habéis vivido todos, a la hora de hacer una radiografía, a la hora de hacer un simple análisis. O sea, que creo que todo eso lo entendéis y lo habéis vivido y lo habéis padecido todos. Una vez que teníamos el documento ya creado, ya te digo, dándole ya te digo, un enfoque mixto, no queríamos solamente ir con nuestras reivindicaciones, sino también ponernos en el lado del sistema sanitario, de los profesionales sanitarios. Eso es algo que pusimos por bandera, es el tú y el yo, o sea, nosotros. A ver cómo podemos hacerlo entre todos bien, ¿vale? A ver cómo podemos ayudarnos mutuamente, por decirlo de alguna manera. Habíamos creado ese documento y decíamos, bueno, pues ahora qué hacemos con esto. Es cierto que al trabajar yo en el hospital y bueno, pues tener la suerte, ya sabes que siempre dependemos mucho de encontrar con la persona adecuada, pues tuvimos la gran suerte de encontrar con la persona adecuada. Yo tenía una buena en contacto con el gerente del hospital del Río Ortega y a mí se me ocurrió un día llamar a su puerta y decirle, bueno, pues mira, aparte de estar trabajando aquí, yo tengo tres hermanos, le cuento un poco la situación y digo, me gustaría que leyera este documento y una vez que le acabe de leer, me llama si quiere. Así fue, tal cual, ¿eh? Dijo, sí, por supuesto. Bueno, pues él se llevó ese documento, me llamó y me dijo, ¿pero esto pasa de verdad? Digo, sí, esto pasa. Dice, nada, esto hay que buscar una solución. Entonces lo que él propuso es crear un equipo de trabajo en el que estuviéramos familiares, en el que estuvieran las entidades e incluso nos planteó que entrara Autismo Valladolid porque es verdad que Autismo estaba trabajando dentro ya del sistema sanitario con el tema de pictogramas, que son muy conocidos por todos. Entonces ahí es cuando se formó una comisión de trabajo en la que estábamos, ya te digo, profesionales,
aquí os pongo un poquito como quien estaba, Alfonso Montero, que era el gerente del hospital, Elena Mellado, que no sé si os suena de algo a mí de nada, Teresa Benito, que era coordinadora de equipos de atención primaria, porque consideramos que la primaria con el hospital es muy, era importante esa unión que hay entre ellos, la enfermera de urgencias, sabéis que en urgencias es cuando se va a poner situaciones muy críticas y es cuando más dificultad vamos a tener en todos los sentidos, ¿vale? El médico de urgencias, estuvo la personas de autismo, o sea, el trabajador social de autismo, estuvo Sonia Ferreras, que también la coordinadora de familias de Fundación Personas, incluso en algunas de las reuniones se invitó a la gerencia de servicios sociales, hablé más del vuelo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está dentro de una entidad y como siempre he dicho, en todo momento este documento se elaboró ¿para qué? Para que nosotros encontramos una situación, una solución a nuestro problema, los sanitarios pudieran ejercer, hacer su trabajo y aparte de eso, fuera para todos. No pretendemos solo que sea para entidades, sino hay mucha gente que no está dentro de ninguna entidad. Entonces, siempre fue invitada a la gerencia de servicios sociales para que se hiciera eco también de este proyecto y de estas necesidades. La coordinadora del grupo también fue Araceli Tejedor. Y es verdad que tanto Alfonso Montero como Araceli Tejedor fueron los grandes impulsores o los que nos facilitaron o los que nos dieron la oportunidad de crear este proyecto, ¿vale? ¿Qué pasó? Entonces, a partir de ese grupo de trabajo que organizamos, empezamos a reunirnos y a ver cómo le damos un poco de estructura a todo esto, ¿vale? Lo que digo, se crea el grupo de trabajo y luego decimos, a ver, vamos a definir quién van a ser los integrantes de este proyecto. Era un proyecto piloto, ¿vale? Como estábamos Fundación Personas, Valladolid, y como estaba Autismo, decidimos pues, que ese de momento se iba a trabajar con ese grupo. Se intentó hacer un censo de cuántos pacientes podían ser, también se intentó valorar qué tipo de patologías eran las más recurrentes y demás, ¿vale? Y luego venía un hueso duro de roer, a ver cómo identificamos que ese paciente es una persona con discapacidad intelectual o con autismo, ¿vale? En esa tercera fase tuvimos una, la verdad que tuvimos mucho debate, porque hablábamos de identificarlos con una tarjeta sanitaria. Yo no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque tú vas al médico de familia y no tienes que presentar la tarjeta sanitaria. Tú vas a cualquier sitio, exceptuando en urgencias. En la ventanilla de urgencias, tú presentas la tarjeta sanitaria. Y parece que era como que nos la teníamos que pegar en la frente. O sea, me pongo esto aquí y soy una persona, un paciente así, ¿sabes? Entonces no me parecía correcto. Es verdad que al estar trabajando con sanitarios y con personas que manejan los programas informáticos que están dentro de la red sanitaria, y saben perfectamente que no serían las únicas personas que hubiera que identificarlas de alguna manera, porque hay muchos pacientes pluripatológicos que están identificados con un G1, G2, G3, G4, con lo cual empezamos a tirar un poquito ahí del hilo y al final se decidió que sí, que efectivamente los podíamos identificar dentro del sistema sanitario. ¿Cómo los identificábamos? Bueno, pues para eso surgió el logo así. Entonces hemos intentado darle forma a cómo identificar a estos pacientes. Decidimos asistencia sanitaria y ahí, bueno, dándole vueltas y vueltas, encontramos asistencia sanitaria integral. ¿Qué quiere decir integral? Pues que atendemos no solamente a la enfermedad del paciente, sino a las circunstancias de esa persona, de si es comunicativa, de si puedes tocarla. Bueno, creo que entendéis todos lo que son las circunstancias generales, no solamente la salud del paciente. Y de ahí vino el logo, que bueno, los informáticos del hospital también se implicaron mucho y a nosotros nos encantó el logo que se preparó, ¿vale? Una vez que teníamos ya estructurado de qué forma los íbamos a identificar y dónde los íbamos a identificar, ¿cómo hacíamos eso? Entonces se creó un censo, en el cual lo que teníamos que hacer era solicitar a padres, tutores, representantes o a las propias personas con discapacidad que no están tuteladas de ninguna manera, además, les contamos lo que era este proyecto, les pedimos autorización con un documento que no sé si es, no, no es aquí, le tengo, no tengo el documento, perdonadme, no soy muy ducha en estas cosas, con un documento, ¿vale? Un consentimiento informado. El paciente o el tutor o el representante o el padre o la madre firmaba una autorización de que dejaba que su hijo fuera identificado dentro del programa, de los programas del hospital, en este caso, que es donde arrancó todo el proyecto, ¿vale? Es verdad que es un entramado muy grande el tema de los programas informáticos que se utilizan dentro de un hospital. También tuvimos que debatir lo que es la ley de protección de datos. Efectivamente, un administrativo, por ejemplo, no tiene por qué saber si es un paciente así o no. Quiero decir que fue un trabajo bastante arduo para no estigmatizar a la persona, para no, ya te digo, vulnerar leyes y derechos, ¿vale? Entonces, con este consentimiento firmado por el tutor, lo que se hacía era digitalizarlo dentro de la carpeta del paciente, de su historial, ¿vale? Y a partir de ese momento se tenía la autorización para identificarlo en los programas informáticos.
¿Qué se hizo? Lo que se hizo cuando una paciente así va a pedir una cita, eso lo hace un administrativo. Entonces ahí, yo os voy a enseñar aquí un par de programas, ¿vale? Este que veis aquí a la izquierda, aquí abajo pone paciente con restricciones. Lo voy a aumentar por si no lo veis muy bien. Vale, esperad, que me he pasado. Sí, ese es el de citas. O sea, este, por ejemplo, un paciente va a pedir una cita para el traumatólogo y al administrativo le aparece aquí un aviso, que es un paciente con restricciones. Eso es muy importante, sobre todo en urgencias. Cuando tú vas a urgencias, es un administrativo quien atiende a esa paciente, le salta este aviso, con lo cual en una pestañita pone paciente así. ¿Qué sucede con eso? Que cuando él da el volante al celador que va a pasarlo al triaje, ya le avisa de que es un paciente así. Con lo cual nos parecía un aviso maravilloso. Y luego aquí, en la historia clínica, aquí ya lo ve un médico, con lo cual ya no estamos vulnerando ningún tipo de derecho ni ningún tipo de protección de datos, ¿vale? Ese es el logo, os lo voy a ampliar un poquito para que veáis un poco cómo se ve el argumentito. A ver si nos lo verán. Es que quería que lo vierais un poquito, pero bueno. Ahora lo veréis en algún mes, ¿sabes? Es el logo que aparece, que tú picas ahí y supuestamente aparecería un decálogo, ¿vale? Que también sí, lo que hicimos fue crear un decálogo. En ese decálogo lo que intentábamos era explicar un poquito cuáles eran las necesidades prioritarias un poco de estos pacientes, ¿vale? En primer lugar pusimos que evitar reducir los tiempos de espera. Intentar pues, ajustarlos en medio de una consulta que agobia al profesional, que agobia al paciente, pues a ver si se podían citar a primera hora, a última. Adaptar el tiempo de consulta a la necesidad de esta persona. No es lo mismo que a mí me atiendas en 3 minutos que a nuestros chicos que tengas que dedicar 3 minutos. Eso te va a poner muy nervioso a él y a ti. Facilitar el acompañamiento, que siempre la situación clínica lo permite, evidentemente, pero vamos, sí que se tiene en consideración. Como un apoyo, como un recurso, no como alguien que va a ir de meticón, que vienes tú a contarme, que yo tengo que hablar con él y un montón de cosas que, bueno, que debatimos y que planteamos. Coordinación y apoyo para el desarrollo de pruebas diagnósticas. A la hora de hacer un preoperatorio, sabéis que hay que acudir para hacerse una analítica, una placa de toras, para hacerse varias pruebas. Pues eso, concentrarlo todo en un solo día, nos parecía súper importante. También adaptar al paciente y al acompañante a entender las indicaciones médicas y el tratamiento a seguir, ¿vale? Agilizar y coordinar citaciones médicas. Facilitar espacios individuales de atención si el entorno y las necesidades de la persona lo requieren. De hecho, en el servicio de urgencias se habilitó un BOS en el caso de personas autistas para que estuvieran solos con el acompañante. El médico acudía a ese BOS para que no le tuviéramos una sala común en la que hay un montón de BOS y que hay gente entrando y saliendo. Y ya te digo que a muchos de nuestros muchachos nos pasa, pero sabéis que con el autismo pues muchísimo más, ¿vale? Comunicación con entidades que atienden la discapacidad, porque no siempre estamos los familiares de por medios. También hay mucho profesional que lleva a los chavales al médico, ¿sabes? Entonces tiene que haber una comunicación fluida entre ellos. Y luego contemplar actuaciones de prevención y promoción de la salud. En especial estamos hablando de salud bucodental. Aún todavía seguimos trabajando porque existe un protocolo que está muy antiguo. Y bueno, sería muy largo extenderos, explicaros lo que conlleva que realmente tengamos una buena atención de salud bucodental y una buena prevención con nuestros muchachos, porque dependemos incluso de un quirófano, ¿sabes? Entonces seguimos trabajando en ello. Así a grandes rasgos, más o menos es como empezó todo, ¿vale? Dentro de esas fases que os comenté, una vez que ya habíamos elaborado el logo, como lo veis aquí, habíamos elaborado el decálogo, habíamos ya perfilado el tema del consentimiento y el poder ya identificar qué pacientes y crear ese censo. Dentro de esas fases, aquí insistió muchísimo y fue la persona que fue un poco pionera para nosotros en una clave fundamental de todo esto, fue la incorporación de la gestora de casos. El gerente, se conoce que don Alfonso, conocía de algún otro tipo de trabajo o proyecto en algún sitio, y en la figura del gerente de lo que es la gestora de casos, y él nos lo propuso, nos dijo que creía que era una figura muy interesante para ello. Entonces, por eso tenemos aquí hoy a Carmen. Aquí es donde la voy a dar paso a ella, os presento a Carmen. Carmen es enfermera, como os han dicho, ella estaba especializada en salud mental y la encargaron todo este proyecto con nosotros. Entonces, ella os va a contar a partir de este momento pues lo que tenga que contaros. Buenas tardes a todos los que se acaban de incorporar. Bueno, pues prácticamente ya he dicho. Elena, lo que sí, voy a poner unos pequeños matices. Carmen, perdona, se te oye flojito algunas veces. Se me oye mal. Ahora no, ahora se te oye genial. Bueno, espera, me acerco más el ordenador.
Lo que sí voy a comentar, bueno, este proyecto se inició en marzo del 2017. Bueno, previamente ya me llamó la dirección para que, donde no me lo propusieron, más bien casi me lo exigieron, que iba a haber un proyecto y quería que lo llevara yo. En cuanto a los consentimientos, una vez que ya están firmados los consentimientos por parte de los familiares, eso se envía para digitalizar. Y una vez ya digitalizados es cuando sale el logotipo del programa ASI. Con esto que queremos también, ¿qué quiere decir? Que a la hora de que cuando el médico o la enfermera o algún personal sanitario acceda a la historia clínica del paciente y vea el logotipo, sepa que es una persona con unas necesidades especiales y por lo tanto que pueda tener una atención a su vez especial. Luego, otro matiz que iba a decir es en cuanto al decálogo, aquí, ya le vi. Ahora os voy a decir en cuanto al decálogo, yo lo que más o menos lo que yo hago. En cuanto a evitar o reducir los tiempos de espera, normalmente muchas veces llamo al médico o llamo a una compañera mía y le digo, oye, mira, esta persona tiene unas características especiales que no tolera o bien una persona con TEA, es decir, un trastorno del espectro autista o con discapacidad intelectual, donde no toleran las esperas. Entonces, pues yo les llamo, les comunico, mira, se llama así, intentar por favor que no espere mucho para que por lo menos tenga una atención adecuada, porque sabemos que si hacen esperar, ellos se ponen nerviosos, la familia se pone nervioso, a la hora de entrar en una consulta, el médico se pone nervioso y total que todos se ponen nerviosos. Y es una catástrofe de atención. Luego, en cuanto al segundo decálogo, el segundo punto, adaptar el tiempo de consulta a las necesidades, ya lo ha dicho Elena, es decir, no todos tienen la capacidad de comprensión a la hora de que le van a explicar un proceso. Y ojo, un problema que a veces encontramos bien está que cuando un familiar va con el paciente con discapacidad, bueno, pues el familiar se entera. Pero el problema es cuando él va solo, esa persona con discapacidad que tiene un nivel de independencia grande y le explican, intentando evitar los tecnicismos, y le explican lo que le pasa. ¿Qué problema puede haber? Pues que la mayoría, incluso a nosotros nos ha pasado, hay veces que hemos ido a una cosa, por ejemplo, algo de informática, algo que no manejamos. No, mira, es así, 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 dices, ¿lo has entendido? Y casi por vergüenza dices, sí, sí, y a lo mejor no te has enterado. Pues a ellos les pasa igual. Que les explica el médico, la enfermera, mira, pues te pasa esto, hay que hacer esto y lo otro. ¿Lo has entendido? Y dicen que sí. Yo he tenido varios casos de personas independientes que me han dicho, oye, Carmen, ¿me puedes acompañar a la consulta? Y luego, cuando terminemos, ¿me explicas qué es lo que me ha dicho el médico? Y así ha sido. Ya luego no se atreven a preguntar sus dudas, sus cosas. Entonces, a la salida ya me dicen, oye, ¿entonces qué me ha dicho? Oye, ¿y entonces qué me tienen que hacer? Entonces, eso es importantísimo. Un poco tus funciones. Espera, luego, porque ya quiero terminar con el decálogo. Esto por un lado, y ojo, hay también otros casos que he tenido yo de niños y la mamá, pues, hombre, tenía un coeficiente un poco bajo, que incluso ellos me han dicho, por favor, ¿me puedes acompañar y a ver qué me dice el médico sobre mi hijo? Y también les he acompañado. Es decir, que hay veces que no solo es para la persona con discapacidad intelectual o con autismo, sino también incluso a veces ayudar a esas familias. Que eso yo lo tengo grabadísimo, casi. Estoy más impulsada en ayudar a las familias porque bastante tenéis en cuidar a esa persona, llevarla, traerla 24 horas al día, 365 días, citas, llevarla al colegio, etcétera. Entonces yo estoy muy implicada en las familias para favorecer más bien, sobre todo a la hora de llegar al hospital.
dirigirse al paciente con normalidad, pues es lo que os decía antes, porque muchos no tienen esa capacidad de comprensión y entonces pues que se intenten el personal dirigirse pues dependiendo las características de cada uno de una forma u otra. Por ejemplo, los autistas pues tienen, a lo mejor no hay que hablarles en voz alta, tener un tono de voz suave, lento, e incluso, bueno, abajo lo pone, pero incluso a veces tenemos pictogramas. Solicité que me dieran cuadernos pictogramas. Esos cuadernos pictogramas los tengo, bueno, lo tienen porque los fui repartiendo en urgencias, en pediatría, en hospitalización de pediatría, lo tienen en las consultas de pediatría y ahora ya me he afianzado, bueno, tengo yo uno para si en algún momento lo requieren, yo lo llevo para explicar al niño a través del pictograma o la mamá que se la haya olvidado, aunque bueno, ahora las familias también recurren mucho a las aplicaciones y lo suelen llevar. Y ahora también lo que he hecho es pedir más cuadernos de pictogramas a la Asociación de Autismo Valladolid y he entregado en los centros de salud donde hay mayor población o índice de población con autismo. En el cuarto punto, facilitar el acompañamiento, pues lo que decía Elena, hay que facilitar que las familias vayan porque ellos no tienen a veces la capacidad de explicar lo que les pasa. Incluso hay veces que tienen hiposensibilidad o hipersensibilidad y entonces, claro, si les toca, si se ponen a gritar, a lo mejor el médico puede pensar, uy, pues le duele mucho y a lo mejor es que sencillamente no es que tenga el dolor, es que, bueno, sí le duele porque tiene una hipersensibilidad, pero puede ser un poco erróneo y dar falsos errores. Entonces es importantísimo siempre guiarnos de lo que cuenta la familia, porque cuando una persona está mal, la familia es la primera que lo sabe, porque hay cambios de conducta, cambios de comportamiento y dice, esto no va bien, algo le pasa. Entonces siempre apoyarse de la familia, de lo que diga de su familiar, de lo que le pasa. En el quinto, coordinar apoyo para el desarrollo de pruebas diagnósticas. Bueno, pues normalmente en cuestión de citas, lo que hago es que a través del sistema informático todos los días me envían por correo todas las citas que tienen. Por ejemplo, hoy es martes, pues ya me han enviado las del martes que viene, para que yo durante esa semana les pueda llamar y recordar las citas. ¿Qué hago? Pues miro, aprovecho y miro todas las citas que tienen a posteriori, es decir, en noviembre, en octubre. Y a lo mejor hace poco un caso, una persona que encima es que vive en un pueblo lejos de aquí, pues tenía un día una ecografía de abdomen y otro día otra ecografía a los 15 días de otra cosa. Entonces llamé a citaciones para que, por favor, a ver la posibilidad de que esas dos ecografías se las hicieran el mismo día. Entonces, al igual que también si hay una radiografía y luego al día siguiente o a los 10 días tiene que ir al traumatólogo, pues juntar la radiografía y a continuación que vaya al traumatólogo o que tengan varias pruebas o varias consultas, siempre y cuando coincida el médico en ese día, porque hay médicos que unos pasan consulta los martes y otros los jueves. Pero bueno, si coincide que son los martes, pues yo ya llamo a citaciones, oye, mira, a ver, o incluso digo, mira, esta persona tiene 5 citas este mes, por favor, intenta juntarme las máximas posibles. Eso sí, antes yo llamo a la familia, llamo y les digo, oye, mira, he visto que en noviembre tienes 5 citas, ¿quieres que intente juntártelas? Porque hay veces que me encuentro con la sorpresa que he dicho, oye, ¿quieres que las junte? Y me ha dicho, no, porque el niño se agobia mucho y con una consulta ya le vale. Si le metemos 2, se pone fatal. Pues vale, entonces ya pues no pregunto. Si me dicen, ay sí, qué bien, lo agradecería, pues entonces ya lo que hago es agrupar o que me agrupen las máximas posibles para también tanto trasiego, tanto por parte vuestra de las familias como también para ellos. En cuanto, bueno, y para llevar la mejor exploración, pues posible. Ayudar al paciente a entender las indicaciones médicas y el seguir el tratamiento, más o menos os lo he explicado antes con esos casos. Agilizar y coordinar las citaciones médicas, lo acabo de decir. También es importante a veces
cuando me dicen, ay, mira, que me viene fatal esta cita, me llaman, ay, me la puedes cambiar para otro día, siempre pregunto, oye, ¿y cuándo te viene a ti bien? ¿A primera hora? ¿A qué hora? Porque claro, ahora bien, pero en invierno, que van o bien al centro de día o los niños van al colegio, es, como digo yo, una familia que trabaja, lleva al niño al colegio. A las 2 horas vete a buscarle al niño al colegio para llevarle al hospital o al centro de salud. Luego de ahí han estado ya casi media hora, lleva otra vez al niño al colegio. Vete tú a trabajar. ¿Cuánto has perdido de tiempo? Esas familias que trabajan. Entonces, pues yo les digo, ¿y a qué hora? A lo mejor me dicen, ay, pues a primera hora, porque es distinto decir, bueno, pues mira, a primera hora la llevamos, le ven al niño o al adulto, luego ya le llevamos al cole, nosotros nos vamos a trabajar y es menos trasiego. A su vez también otra cosa, otro problema, que como sabemos, para estas personas el comer es sagrado. Y el hecho de que sea, por ejemplo, que van a un centro de día o que estén en una residencia y que ya sepan más o menos que es la hora de ir a comer y que de repente llegue el familiar y diga, ala, vámonos, que tienes una consulta, lo llevan fatal y el resultado puede ser nefasto. Claro, pues se cabrean porque ellos es hora de comer y no han comido. Luego, facilitar los espacios individuales. Ella ha hablado de urgencias. Yo, hombre, en el hospital pues no tenemos unos espacios individuales. Pero yo lo que hago es que cuando quedo con las familias, digo, cuando entréis en el hospital me llamáis. En el laboratorio, ¿qué hago? Pues cojo y le digo, mira, en ese pasillo largo, casi no pasa gente, digo, hay unas sillitas y una máquina de café. Digo, me esperáis ahí y ahora voy yo. En lo que ellos suben, yo ya me acerco. Les pido el volante, me meto en la zona de laboratorio que siempre está llena de gente y eso puede agobiar mucho a estas personas. Ya tramito toda la documentación, me lo meten en el ordenador, dan las etiquetas para los distintos tubos, me voy a hablar con la enfermera, le digo, oye, te voy a traer ahora un paciente. Dice, ah, vale. Entonces ya no llama al siguiente, salgo, me voy a buscarles y automáticamente es meter a esa persona desde el pasillito que está ahí tranquilamente a la zona de laboratorio y realizar la extracción oportuna. Igual en rayos ahí sí hay como una salita más interior que es donde pasa el personal con 2-3 sillitas y entonces yo les llevo ahí, me meto por la zona ya de personal de rayos y digo, oye, mira, que traigo una persona del programa ASI. Ah, vale, pues espera un segundo, terminamos con esta persona, esta señora, este señor, y ahora le pasas. Oye, pásale. Y ya le pasa. A la vez que también pasa el familiar para que le ayude, le acompañe. Bueno, yo también puedo ayudar y acompañar, por supuesto. Pero también sé que los familiares, pues con los familiares están mucho más tranquilos. La comunicación con entidades, ya lo ha dicho, yo por ejemplo esa comunicación la tengo, por ejemplo, con las residencias de discapacidad intelectual o de autismo, cuando quiero, es un sistema de feedback, o ellos me llaman, oye, mira, me pasa esto con este residente, o al revés, oye, mira, que he visto que este residente tiene esto, que lo sepas, vamos, que tiene una cita o que tiene, o que se la han cambiado, lo que sea. Y luego, contemplar las actuaciones de prevención, importantísimo, la promoción de la salud. Y en patologías más prevalentes, yo os puedo decir, una de las cosas que hicimos, porque yo he visto que cuando ingresan, otra de las cosas que realizo es, cuando ingresan voy todos los días a ver al paciente, bueno, excepto que sea COVID, claro. Pero si no, a eso les llamo por teléfono a las familias a ver cómo van. Pero lo que hago es, voy a visitarlos y hubo una temporada que vi que había muchos que ingresaban por neumonía por aspiración. Entonces Araceli, la subdirectora, le comenté que qué posibilidades habría de dar formación al personal de las residencias de discapacidad intelectual. Entonces le pareció bien y fuimos a 2 residencias que tiene Fundación Personas y fuimos a dar formación. Fue la enfermera de neurología que sabe mucho de los problemas de deglución o de disfagia y yo.
fue increíble porque, bueno, les explicamos todo, la textura, cómo les tienen, se tienen que poner al, a la persona, cómo se tienen que colocar ellas, su postura, los espesantes, los líquidos, el cepillado después de las comidas, que es importantísimo. Y fue impresionante porque una vez que se dé formación a ese personal, como en algo más de año y algo, año y pico, solo hubo de esa residencia dos personas que ingresaron por neumonía, por aspiración. Entonces, pues es una forma de prevenir también, ¿eh? De prevenir. Lo que os decía, aparte de las visitas, bueno, también yo realizo acompañamiento en final de vida, por desgracia. Le sugiero a la gente, bueno, a los familiares si necesitan el apoyo del sacerdote, etcétera. Cuando están ingresados, pues la posibilidad, dependiendo de cómo vea la persona, si veo que los familiares no pueden estar acompañando al paciente, casi prefiero que esté en una habitación con otra persona, porque si le pasa algo, el acompañante de la habitación va a poder llamar a la enfermera o al auxiliar. De la otra manera, si estuviera solo y le pasa algo, pues nadie se va a enterar. Cuando van a estar acompañados las 24 horas por un familiar, siempre hablo con la supervisora de planta y le digo, oye, mira a ver cuando puedas la posibilidad de que esta persona esté en una habitación individual. Más luego también les comento, mira, ellos tienen una silla adaptada, que a veces lo tienen, la posibilidad de que la traiga, porque una cosa es estar bien en la cama cuando esté mal, pero cuando está bien, ponerla a lo mejor, tiene una dismorfología que ponerla en un sillón, pues va a estar incomodísimo. Entonces les llevan sus sillas adaptadas y por lo menos ahí van a estar ellos mucho más cómodos. ¿Qué más os puedo decir? Bueno, formación. Mira, en cuanto a formación, bueno, el año pasado se ha creado el plan personal que va a ser de Castilla y León, que es un plan de humanización para toda Castilla y León. Va a durar 5 años y uno de los proyectos que estaba integrado, ahí le tienes, ¿no? No, hay uno, el sí, de... Sí, el plan personal es mejorar. Bueno, sí. Uno de los proyectos que han integrado en este plan persona es ese, el programa ASI, o el proyecto ASI. Este se inició ya el año pasado, bueno, pero ya esto ya como estaba muy afianzado, todo lo que me pedían como indicadores, pues realmente ya estaban hechos porque desde el 2017 pues he ido avanzando, afianzando, etcétera. Y una de las cosas que me pedían era formación en atención primaria, entonces di una sesión clínica vía Teams para todos los centros de salud para decir que por favor, que además ellos conocen mejor a sus usuarios. Es más difícil en un hospital porque te llega una consulta y no sabes de esa persona. En cambio, los médicos y las enfermeras sí que conocen a su población. Y tan fácil es decir, mira, un análisis de sangre, mira, que no vaya al laboratorio, espérate, ven a tal hora, le traes a la consulta, le hago aquí la extracción, está más tranquilo, estará más familiarizado con la enfermera que se lo va a sacar, el espacio donde va a estar, no va a haber ruidos, no va a haber problemas. Y yo les decía eso, incluso luego el administrativo, pues es, si para ellos lo tienen sencillísimo, ¿a qué hora le viene a usted bien que venga a consulta? Si son para ellos es mucho más fácil que en un hospital, son 4 puntos que no tienen problema. Entonces, bueno, di la sesión clínica, aproveché y di también luego los cuadernillos de pictogramas y ahora este año he dado sesiones clínicas para las enfermeras de consultas porque... pues ya hay mucha gente que se ha jubilado. Entonces ya va viniendo gente nueva. Entonces, claro, a lo mejor han visto el decálogo, que por cierto, el decálogo se encuentra en muchísimos sitios. El decálogo se encuentra en el hospital, se encuentra en urgencias. Las consultas. Sí, en urgencias, se encuentra en la sala de espera donde están las dos supervisoras que tenemos. De frente, ahí está el decálogo. Está en todas las consultas, está en rayos, está en el laboratorio, está en pediatría, bueno, también en pediatría, en hospitalización.
está en bastantes sitios puesto. Pero claro, ¿qué pasa? Que uno ve un, vamos a llamarlo así, un póster, lo mira y dice, bueno, ¿y esto? Entonces, pues dije, mira, yo tengo que dar unas sesiones clínicas para que vean por qué es este decálogo. Entonces les he dado sesiones para que también se sensibilicen un poco con estas personas y que supieran por qué esa situación de que intentar que no esperen, intentar que se tengan más tiempo a la hora de la exploración, etcétera, etcétera. Y luego, en cuanto al plan personas, bueno, pues es ese. Como os digo, va a ser un proyecto de 5 años. Cada uno tiene un cometido, yo tengo el del proyecto ASI, y lo que quieren es implantarlo en toda Castilla y León. En un principio la idea es en hospitales pequeños para posteriormente ir a hospitales grandes. De hecho, ya han debido de dar, yo en eso, hay cosas de las que yo no estoy informada, pero al parecer yo creo que ya están pidiendo a los grupos, a las comisiones que están haciendo cada proyecto, pues ya han debido de pedir por lo menos a ciertos hospitales o a lo mejor a todos, no lo sé. Yo lo que os puedo decir es que hace poco se puso en contacto una de las que estaban en el comité de Palencia, era una enfermera de un centro de salud y la supervisora de lista de espera del Hospital Río Carrión. Y me dijeron que, bueno, que tenían que llevar ellas eso, que por favor, que si las podía explicar un poco. Me llaman por teléfono, digo, mira, por teléfono os puedo explicar, pero a lo mejor no os vais a enterar. Entonces les di dos sesiones clínicas también. Les expliqué cómo se inició, como ha dicho Elena. Les expliqué mi continuidad y en la segunda parte ya les expliqué el motivo de por qué el decálogo. Entonces yo creo que ya se está poniendo, por lo menos lo quieren poner en marcha en otros hospitales. Eso sí, a nivel de sistema informático, luego el funcionamiento que tienen ellos es distinto y ya no sé cómo lo manejarán ellos. Bueno, también decir que aquí está el Hospital Río Ortega y está el Hospital Clínico. En el Hospital Clínico también se instauró el programa ASI, pero funciona de distinta forma. Entonces, ahí sí yo no os puedo decir. ¿Me das la palabra ya? Sí, ya. Tenerme callada tanto tiempo a mí es difícil. Sí, ya estaba suspirando. Digo, todavía me pega porque no la dejo hablar. Bueno, vamos a ver. Como habéis visto, vamos, creemos que... Elena, perdona, acércate un poco. Vale. Que como habéis visto, creemos que la pieza clave y fundamental es la gestora de casos. Eso es algo fundamental. Hemos visto resultados, hemos visto, bueno, esa comunicación, ese enlace entre familias, entidades y profesionales es la gestora de casos. Para nosotros la pieza clave, y yo creo que cualquier hospital que se lo plantee debería de plantearse primero esa figura. Bueno, yo voy a ir resumiendo un poquito, ¿vale? En primer lugar, aquí queremos ver, espera un momento porque lo tengo un poco grande, ¿vale? Los aspectos claves de este proyecto, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero dejar claro es que vamos a ver, no podemos ir creyéndonos que tenemos que ser los primeros por ser un paciente ASI, y eso es lo que hemos dejado claro. Yo tengo 3 hermanos con discapacidad intelectual, pero mis hermanos pueden esperar perfectamente una consulta, ¿sabes? O sea, hay que saber diferenciar hasta las propias familias. Yo porque sea ASI no quiere decir que tengo que entrar allí, oye, soy ASI, tengo todos los derechos del mundo, no. Lo que pretendemos es que valoréis las necesidades de cada persona. Si mis hermanos pueden esperar, no quiero que me metas la primera, ¿sabes? Si los que no pueden esperar, entonces sí tendrás que meterlo primero. Eso es una cosa que es importante por nuestra parte. O sea, porque ya sabéis que una vez que adquirimos ciertos derechos, nos vamos, te digo, abrimos la puerta y entramos corriendo. Como los derechos y deberes. Exactamente. Entonces, algo que nos tiene que quedar bien claro a todas las personas que formemos parte de ASI, ¿sabes? Sean nuestros hermanos, seamos las familiares, sean las entidades, ¿vale? Se trata de valorar las necesidades de esa persona, la atención a esa persona. Aquí pone que el programa es sencillo. Visto desde nuestro punto de vista, es sencillo. Es verdad que el entramado que hay dentro del entorno sanitario, a nivel informático, a nivel legal, a nivel de personal, a nivel de pruebas, a nivel de muchas cosas, no es tan sencillo. Pero bueno, lo que sí que exige es un gran compromiso humano, ¿vale?
Yo os voy a contar una anécdota que a mí me quedó una experiencia, me quedó clavadísima. Yo me acuerdo un día que había que hacer un TAC a un muchacho autista, ¿vale? Se le ofreció, se le dijo, no se preocupe, que, no, porque tenéis, el padre venía nerviosísimo, que a mi hijo no le vais a poder hacer nada, que a mi hijo sabéis empeñar, no le podéis hacer nada. Y se tenía preparado dentro del hospital, en el TAC, a un anestesista. Para el caso de que hubiera, que fuera necesario, se le anestesiaba al muchacho, se le ponía anestesia. Pero antes se intenta hacerlo de otra manera. ¿Qué se intentó? Ya ves tú, donde hay una máquina de rayos enorme, que es para que tumbara al muchacho y demás, vistieron al padre de arriba abajo con los plomos que llevan los que hacen rayos. El jefe del servicio de rayos se vistió de arriba abajo y entró dentro de la sala del TAC. El padre tranquilamente consiguió que su hijo... Es verdad que teníamos un TAC en el hospital, que lo que se tarda en hacer en un TAC normal, 20 minutos, aquí se tardaban 3 minutos. Bueno, consiguieron hacerle al muchacho el TAC sin tener que anestesiarle, sin tener que poner anestesia. La cara de ese padre, os lo digo en serio, para mí no se me olvidará en mi vida. Y si alguna vez me quiero rendir porque esto es largo, digamos, del año 2016 con todo esto y demás, solo tengo que acordarme de eso. Y acordándome de eso digo, no, para adelante, hay que seguir peleando porque merece la pena y más. O sea, impresionante esa experiencia, de verdad, ¿eh? Bueno, la importancia de la colaboración, como hemos dicho, de las partes implicadas, centro sanitario, familias y entidades. La efectividad de la figura de gestora de casos, como os he vuelto a comentar. Formación de los profesionales de la salud, efectivamente, como bien dice ella, hay mucha gente que ve un decálogo ahí, ya lo está acostumbrado como al que ve un cuadro y no lo mira. Entonces, la formación es fundamental. Y la experiencia, compartir la experiencia de Carmen es impresionante. Y facilitar la accesibilidad a un sistema de identificación. Luego es verdad que se habla de que cada hospital, dentro de sus herramientas, lo hará como pueda. No en todos los tres va a funcionar igual, ¿sabes? Pero es cierto que, bueno, lo importante es que todo esto arranque y que todo esto empiece, ¿vale? ¿Cuáles son los proyectos de futuro, los retos de futuro? La implantación automática o autonómica. Lo que os he dicho. Efectivamente. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, nosotros cuando vimos el proyecto ASI dentro de la humanización de hospitales, dentro del proyecto par persona, dijimos, bien, bravo. Estamos consiguiendo de que ya se hagan con ello, ya se lo tomen como algo suyo que tienen que hacer. Prevención y promoción de la salud, como ya hemos dicho, evidentemente salud bucodental, difusión y formación, ¿vale? Bueno, yo a continuación os voy a poner un vídeo, dura un minutito, sobre la experiencia que han tenido, bueno, entre ellas salgo yo, pero bueno, ten en cuenta lo que dicen los muchachos, ¿vale? Un segundín que dejo de compartir esta pantalla. A ver, y os pongo el vídeo. A ver, ¿dónde está? Esperadme. Aquí lo tengo. Sí, aquí lo tengo. Espera un momentito. ¿No está compartido? Sí, no, pero no, espera un momentito que tengo que ir primero. Perdonadme, pero no soy ducha. Vale, aquí le damos. No, aquí no quiero estar. Aquí. Vamos a compartir pantalla. Y pongo el vídeo. Espera, que voy a intentar hacer lo que nos dijo. ¿Dónde era? Ya no me acuerdo de tiempo. Mientras Elena está con el vídeo, ir pensando las dudas, las cuestiones que queráis plantear a continuación. Podéis ir levantando la mano, podéis seguir escribiendo por el chat sin problema. No levantéis todas las manos a la vez porque, claro, esto es un... También es cierto que como lo han dejado todo súper claro, a lo mejor entiendo que tenéis pocas dudas, pero bueno... Ay, no. Es que me encanta. Marico. Elena, no se ve. ¿Cómo que no? Ah, no, ni se ve ni se oye. Pensábamos que estabas todavía intentando. No. Espera. Vale. Pues dímelo. No, pero es que no. Yo pensaba que lo estabas intentando y cuando habéis dicho qué rico es, digo, va a ser que no. Exactamente. Espera un momento. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Aquí. A ver, compartir pantalla. Y ahora será. Lo tengo aquí. Aquí es donde pone compartir sonido, sí. Vale. Ahora puede que sí. Ahí. Ahora sí. Perfecto.
pasa al centro, lo pasa mal ella, lo pasa mal los profesionales y lo pasa mal todo el entorno. El proyecto ASI tiene un efecto beneficioso multiplicador para el sistema sanitario. En ausencia del mismo, lo que ocurría es que muchas veces no acudíamos al médico con nuestro hijo por temor a que el entorno hostil provocara en él algún problema de conducta. Y esto ha provocado que en muchas ocasiones la prevención tan importante para la salud haya quedado relegada a un segundo plano. Me ha mejorado las esperas porque así mi madre no me da el teléfono para escuchar música y también porque cuando entro en la consulta, bueno, me explican qué me van a hacer, qué pruebas me van a hacer, en qué consiste. Para mí lo más importante ha sido la búsqueda de soluciones adaptadas a la persona en coordinación con las entidades y con las familias y el acompañamiento y los apoyos. Bueno, pues... Espera, que dejo de compartir. No, ya está, Elena. Espera, que tengo algo por ahí. Espera, que no sé qué tengo por ahí, que debe estar YouTube contándome otras cosas. Ya. Ah, pues ya. Eso no lo sé, pero aquí no nos estamos enterando, ¿eh? O sea, vale. Bueno, pues este es un amplio resumen de lo que os hemos querido contar. Queda mucho trabajo por delante, porque todavía queda mucho trabajo por delante. Pero bueno, yo creo que ha sido duro, pero va a merecer la pena. Sabemos que va a ser un camino largo, ¿eh? No va a ser algo que se vaya a conseguir de hoy para mañana. Se va dando pasitos pequeñitos, pero vamos dando pasos, que eso es lo importante. Así que por nuestra parte, a vuestra disposición. Pues genial, la verdad, Elena y Carmen. Bueno, agradecidísimo, ¿no? A mí me parece espectacular lo que habéis, sinceramente, me parece espectacular lo que habéis hecho, lo que habéis contado, cómo no lo habéis contado, cómo no lo habéis transmitido. Es más, yo creo que habéis respondido algunas de las preguntas que ya nos estábamos planteando, al menos aquí, mira, ¿ves? Somos unos privilegiados aquí en Castilla y León, empezando por vosotras, porque lo habéis puesto en marcha, pero luego ya es exportable, que era una de las dudas que yo tenía, si ya la consejería estaba al tanto de eso. Entiendo que los que nos acompañan y las que nos acompañan de otras comunidades autónomas o de otras federaciones de plena, pues bueno, esto le puede servir como avanzadilla y le puede servir como acicate para intentar ponerlo en marcha también. Y nada, yo voy a ir dando paso a las personas que han levantado la mano. Teresa, adelante. Conecta el micro ahora. Sí, ya, hola. Mira, yo soy compañera, si dijéramos, de ellas, porque yo trabajo en urgencias del infantil y nosotros, cuando vienen los niños, sí tenemos un voz especialmente para ellos, compartimos, procuramos dar prioridad a estos niños, tenemos lo del pictograma, quiere decir que lo que ellas están comentando, yo en mi trabajo sí lo desarrollo. Yo trabajo en Aurorio Marañón en urgencias del infantil, soy auxiliar de enfermería. Muy bien, me alegro. Pues genial, Teresa. Os conozco y bueno, pues me gustaría conectar un poco con vosotros por conocer mucho más, pero nosotros el proyecto que tú estás haciendo, nosotros sí lo desarrollamos, sobre todo en el infantil y en el Glorio, ¿eh? Pues muy bien, eso es fantástico, que se vaya generalizando lo máximo posible. Pues sí. Pues entonces damos paso a Cristina. A otra persona. Sí. Hola, Cristina. Hola, bueno, primero daros la enhorabuena por todo el desarrollo que habéis hecho de ese proyecto. ¿Me escucha bien, verdad? Sí. Teresa, perdona, Cristina, Teresa, ¿puedes apagar el micro, por favor? Ay, gracias. Cristina, sigue. Sí, y de escucharos, porque sanidad es un mundo complejo para hacer proyectos un poquito innovadores. A mí sí que se me plantean como dos cuestiones, ¿no? Una, para vosotras, Carmen, ¿cómo ha sido o de qué manera el hospital ha seleccionado esta persona gestora de casos? ¿Es personal de enfermería que dedica una parte de su tiempo o que está disponible o no? Bueno, vamos a ver, como os comenté, yo me acuerdo, bueno, yo he estado muchísimos años trabajando en psiquiatría y entonces por situación familiar yo estaba a turnos, entonces solicité
un cambio para irme de mañanas. ¿Dónde fue? Pues al hospital, claro. Entonces, fue gracioso. Yo empecé en octubre del 16 y en febrero del 17 me dicen, oye, que te llama la dirección de enfermería. Digo, ¿qué habré hecho? Dios mío, yo, claro, yo toda mi vida en psiquiatría estoy en algo que es para mí, pues, aunque las enfermeras tenemos que saber de todo, pues no, no tenemos por qué saber de todo. De hecho, yo estaba en cirugía maxilofacial, que bueno, me encantaba porque ayudaba a extracción de cordales, etcétera. Bueno, pero cuando me llamaron, digo, algo he hecho, digo, ¿qué habré hecho? Y no, fue que bajé, me dijo la subdirectora, mira, se va a implantar este proyecto ASI, está dirigido a personas con trastorno del espectro autista o discapacidad intelectual y queremos que lo lleves tú. ¿De qué manera? Pues a media jornada. Es decir, no tengo una jornada completa y ni siquiera media jornada semanal, porque mi trabajo es de lunes a jueves de 8 a 11 y media. Creo pero que... sí que todo el perfil, toda el perfil de contracción está ya vinculado a esa gestión de casos. Sí, yo creo que el perfil lo vieron porque, vamos a ver, yo ahora cuando os he comentado que he dado formación a las de Palencia, yo hice un inciso, digo, mira, creo que lo ideal es una enfermera, porque puede todos los temas médicos los puede hablar perfectamente con un médico. No puede ser un celador que diga, va, pues un celador para que les acompañe para arriba y para abajo. Un administrativo cuando a lo mejor tiene un problema que tampoco, médico que tampoco va a entender. Entonces, pues escogieron la enfermera. También porque una enfermera, porque nuestro trabajo es cuidar. Y yo creo esa cosa que tenemos las enfermeras, no el cuidar, esa empatía, esa calidez que podemos dar al paciente, pues yo creo que pues, otros gremios no lo podrían dar. Más luego se añado la especialidad en salud mental, porque, por ejemplo, pues cualquier otra persona a lo mejor no tiene ni idea de cómo hay que manejar a un niño o a un adulto autista, porque son muy difíciles y muy complicados. Y hay veces que incluso las mamás me dicen, oye, mira, hace poco un caso, una niña, oye, mira, que tiene que ir al laboratorio, pero no la habléis, no la digáis nada, porque se pone más nerviosa, no la deis premios, no la deis... Dijimos, vale, fui, como os digo, fui a ver a la enfermera de pediatría, la que le iba a hacer la extracción, dije, Ana, no la habléis, no la digáis nada, y luego lo gracioso es que luego ella nos preguntaba cosas, y no sabíamos si responderla o no. Claro, cuando ella nos preguntaba, sí. Porque a lo mejor la niña decía, ¿y cómo te llamas? Y decía, Ana, yo Ana. Pero, vamos, que yo creo que fueron lo que decidieron que fuera una enfermera y a ser posible como las de Ciudad de Palencia. Si vais a coger a una gestora, yo recomendaría a alguien que sepa de salud mental. Porque te digo, lo tienen mucho más fácil. Te comento porque te pregunto esto. Porque como es complicado instalar como programas a niveles en sanidad, como has comentado antes, un hospital lo hace de una forma, otro hospital lo hace, pero lo hace de otra forma. Sí, claro. Quizá sería interesante plantear, pero como algo un poquito definido hacia el Ministerio de Sanidad. Pues bien, pero yo lo que porque te puedo decir es que... Claro, es que depende de las necesidades, de lo que tengan cada hospital. A lo mejor ese hospital, pues ni siquiera tienen a una enfermera, bueno, no una enfermera, yo creo que lo ideal sería una enfermera, os digo, por esos motivos. Pero, porque claro, si va un celador, sí, le va a acompañar, pero no sabe cómo tratar a esa persona, cómo... Mira, os voy a contar un caso, ella ha hablado del TAC, yo os voy a hablar de un escáner. Una mamá con sus niños... hiperactivo y su mamá todo el rato diciendo no se lo van a poder hacer, ojo, es una resonancia tiene que estar, no es como un escáner de 2 minutos, sino a lo mejor media hora, no se va a dejar, la verdad que es que estaba el niño súper inquieto. ¿Qué hice? Creé un vínculo con el niño, me puse a hablar con él,
Eso yo creo que también hay que saber crear un vínculo con las personas. Entonces, él ya tuvo mi confianza conmigo. Me metí yo en la resonancia. Entonces, yo le decía, mira, ya le afiancé. Dije, uy, vas a oír muchísimos ruidos. Vas a ir en una nave espacial, vas a estar ahí quietecito, como fue, pero vas a oír muchos ruidos. Entonces, yo cada vez que oía un ruido, les portaba su imaginación, yo qué sé, hacían taca, taca, taca. Digo, mira, el vecino ya está martilleando, ya está poniendo cuadros. A lo mejor el otro ruido era bu, digo, ala, mira el barco, ya se va. ¿Tú has visto? Digo, no me contestes, pero cuando vas a la playa y ves los barcos que se van y pitan, mira, ya ese barco se va. Conseguimos, cuando salimos, lo primero que dijo la mamá, no lo habéis conseguido, ¿verdad? Le tienen que sedar. Digo, ya está hecha. Entonces yo creo que, por eso te digo, que tiene que ser alguien que sepa de medicina, de enfermería, que si es un celador o un administrativo, eso pues de medicina pues no, pues mucha idea no tiene. Bueno, yo deciros también que también una vez que hicimos todo el trabajo del hospital, esto se presentó a la Consejería de Sanidad. Al final, desde la Consejería de Sanidad también tenemos un grupo de trabajo, estamos trabajando dentro de la Consejería de Sanidad. Y evidentemente lo del tema de la gestora de casos es algo que se ha dejado bien claro. Sí que es cierto, volvemos a lo mismo de siempre, conocéis el tema de personal, de falta de personal en todos los sitios, últimamente lo estáis oyendo muchísimo. Y evidentemente lo que decíamos, por ejemplo, sabemos que en el hospital clínico el enlace inicial debe de ser atención al paciente, ¿sabes? Entonces, bueno, lo que dice Carmen, efectivamente, o sea, la figura creo que está más que definida en todos los sentidos. Ella es sanitaria, ella puede hablar, lo que te digo, con un médico, ella puede hablar con la persona, sabe qué transmitirle al paciente, sabe qué transmitirle al familiar. O sea, es indiscutible que la figura de gestor de casos, para mí, visto desde los dos ámbitos, es indiscutible, ¿sabes? Y luego dentro de la consejería estamos esperando la siguiente reunión. En estas reuniones ya últimas de la consejería ya entró Plena Inclusión Castilla y León también con nosotros, ¿vale? ¿Por qué? Porque efectivamente ahora mismo estaba esto como un proyecto piloto donde estaba Fundación Asuna Valladolid, Fundación Personas Valladolid y Autismo Valladolid, pero si se va a ir extendiendo, de momento quieren que no sean, claro, tampoco quieren que se les escape de las manos, porque hay que definir qué pacientes son así, ¿sabes? No solo va a ser la discapacidad intelectual, se están planteando si van a ser los sordos, si van a ser los ciegos, si van a ser salud mental, o sea, ellos tienen un poquito de miedo y van con cautela, que a mí también me parece bien esa cautela, yo lo reconozco. Aunque a nosotros nos impaciente y queramos avanzar, reconozco que es bueno ir pasito a pasito, pero desde la consejería también estamos trabajando en ello. En ese grupo también, perdón, en ese grupo, y cada vez que hay que reunir en la consejería, ahí estamos. A explicar como familia, ya no como profesional, ellos son técnicos, ellos son profesionales, pero yo soy lo primero, soy familia. Y entonces yo siempre planteo las cosas por vosotros y por mí y por vosotros. Ya sabéis cómo soy, ¿no? Pues eso. A mí me encanta la ambición que ha demostrado Cristina en su pregunta y la ambición que demostráis vosotras en la respuesta. Bueno, claro, hay que ir, yo creo que hay que ir piano, piano y afianzando. O sea, dar el salto al ministerio ya casi me parece a mí hasta precipitado. Aún así, es una de las características que tenemos en la red, lo de la ambición, precisamente para mejorar la calidad de vida de nuestros familiares, y lo de la reivindicación, y eso es cuestión de reivindicarlo, y así yo creo que respondemos un poco a una pregunta que lanzaba Rosa, que cómo podemos apoyar para que llegue, en este caso dice a Salamanca, porque estamos en Salamanca, pero yo creo que es generalizado, pues es insistiendo en este tipo de programas, en este tipo de proyectos, compartiendo los conocimientos y reivindicando nuestras federaciones y nuestras asociaciones, y en este caso, en Plena Inclusión a nivel nacional, para que esto se vaya poniendo en práctica. No solo tenemos que centrarnos en Castilla y León, que aquí estamos muchos de Castilla y León. Ahí sí que tenemos que ser más ambiciosos y que llegue a todo el territorio nacional. Y luego, ya sabéis que a mí me gusta ser Pepito Grillo, a nivel familiar, como familiar, es lo que tenemos que hacer también. Tú vete al médico, cuando vayas al médico con tu hermano, con quien sea, dile, oye, ¿conoces el proyecto así que se está haciendo en Valladolid? Que está dentro del el plan humanización, que el plan humanización... La persona. El plan persona, que está dentro del plan humanización de hospitales, es Castilla y León. Quiero decir que todo el mundo habléis de la ASI, y habléis. Y todo el mundo, cuando oiga tres veces hablar de la ASI, o sea, llega, por ejemplo, te va a poner Aroa, y va al médico tres veces, has mirado lo de la ASI, ¿qué es eso? Has mirado como que fuera rubia y no te enteras de nada. Él se va a preocupar de enterarse qué es eso.
O sea, también nosotros desde como familiares tenemos que picar y picar y picar y presionar pasito a pasito. Elena, estás dando en otra de las claves de la red y de los hermanos, es el martillo pilón. Es que es así, que es una de nuestras características principales. Ir insistiendo, la gota malaya, el martillo pilón, en nuestras asociaciones, en las federaciones, en los hospitales, en los centros de salud. Esa es una de nuestras labores, eso por supuesto. Vamos a dar paso a Cristina, no sé si te ha quedado algo en el tintero. No, solamente quería darles las gracias y que del salto al ministerio solo porque eso es un salto muy, muy largo, mucho tiempo. Yo me parece que lo que decís tenéis toda la razón, ¿no? Primero se afianza en consejería, si hay una comunidad en la que se implanta y funciona, esa comunidad sirve de piloto y yo me alegro que sea en Castilla y León donde se haya hecho y que vuestro hospital sea el pionero y vosotras seáis las pioneras en llevarlo a cabo. Entonces, que ese desarrollo, claro que hay que hacerlo muy poquito a poco, pero a mí lo que me daba mucha pena es que proyectos bonitos, pensados, digamos, hechos, elaborados, terminen en un proyecto interno de un hospital y que sea visible para los que estamos en la reunión y para cuatro personas más, que realmente eso es necesario el incluirlo. Eso no lo vamos a conseguir, muy bien, Cristina. Me alegro mucho. Y de hecho, yo me acuerdo cuando empezamos con todo esto, que a mí mi sensación era que al final esto acabara, pues como ya te digo, como tantos decálogos que se meten en un cajón. Sí. Y es que eso a mí me ponía de los nervios. Digo, esto no se va a quedar ahí guardadito, ¿verdad? Es que hay muchos protocolos, pero que están dentro de un cajón y que nadie conoce, o lo conocen tres. O sea, en eso sí que insistimos. En eso, en que no se quedara en eso. Ya te digo, hemos tenido la suerte que hemos podido llegar a la consejería, hemos tenido la suerte de que este proyecto se ha integrado dentro del plan persona de la humanización de los hospitales. Y hemos tenido la gran suerte, ya te digo, de que poquito a poquito, te digo, más despacio de lo que yo quisiera, lo vamos consiguiendo, ¿sabes? Y siempre decimos, para todos. O sea, no es para discapacidad intelectual, tiene que ser autismo, puede ser la asociación de Down, o sea, todos. Y ahí es donde ellos siempre nos frenan un poco porque tienen miedo de abarcar tanto como pueden tener que abarcar. Bueno, yo entiendo que ellos vayan despacito, entiendo que también nos frenen un poco, o sea que hay que tener paciencia, pero seguimos ahí dándole... Es que no lo vais a permitir vosotras y no debemos permitirlo nosotros tampoco. Eso por supuesto. Y aquí tenemos que ir todos a una. Una pregunta rápida antes de darle paso a María José, porque nos decía Rosa también que en los cuadernos de pictogramas, que si hay alguna forma de poderlos conseguir. Bueno, yo a mí es que me los da Autismo Valladolid. Vale. Bueno, pues quizás poniéndose en contacto entonces con Autismo Valladolid. O depende de donde sea, la Asociación de Autismo de Palencia o Autismo de Ávila, Segovia, Madrid, las asociaciones de autismo a lo mejor pueden conseguir los pictogramas, de decir, mira, yo trabajo en un hospital y me gustaría ver qué posibilidades habría de que me pudieras dar unos cuadernillos pictogramas para entregarlos en ciertos sitios donde uno sabe que van a pasar ese tipo de pacientes. Por ejemplo, pediatría, la mayoría son niños autistas. Bueno, hay adultos ya también, pero bueno, pues en pediatría, en urgencias, importante, en rayos, en el laboratorio, en esos sitios, pues es importante. No, conociendo a Rosa y ya con el dato que le has dado, para ella es suficiente. O sea, va a remover Roma con Santiago hasta conseguirlo. Pues a la Asociación de Autismo que vaya. Muchísimas. Ya lo apuntaba, que sí, ya lo apuntaba. Lo tengo. Vale, perfecto. María José, adelante. Hola, soy María José de Extremadura. Yo Hola. Quería decir que me ha gustado mucho esta sesión y que os agradezco vuestro trabajo. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, María José, sí, por gracias. Comentarlo. Ahora Hola. Perdona, sí, adelante. Sí, buenas tardes. Yo soy Antonio y soy el padre de María José. Buenas Entonces, tardes. Quería comentar algo sobre esto. Como dice ella, que nos parece una cuestión muy interesante que se esté tratando de mejorar y avanzar en este ámbito tan importante para nosotros. De hecho, María José es trasplantada de riñón, con lo que conlleva, ¿no? De muchas revisiones, muchas analíticas y tal, y precisamente el tema de la analítica es que en muchas ocasiones ha conseguido ya hacérselo con normalidad total, pero sí es cierto que en cuanto hay más de un pinchazo, en fin, hay algún
la actuación no es muy acertada, que digamos, por las circunstancias que sean, pues puede terminar poniéndose nerviosa y pasándolo bastante mal, la verdad. Normal. Entonces, nos parece muy importante, y iba a comentar yo que nosotros cuando íbamos al hospital veíamos allí carteles por las paredes que ponía programa para necesidades, para pacientes con necesidades asistenciales especiales, aquí en Extremadura. Entonces, nosotros nos informamos sobre este tema y hubo que solicitarlo y para estar dentro de ese programa, que creo que va muy en consonancia con esto que estamos hablando esta tarde. Uh-huh. Y después de presentar una documentación de médica y de discapacidad y bastantes requisitos, pues se le incluye a María José en ese programa. Y de hecho no sé de qué forma aparecerá en los controles de informáticos y estas cosas, no sabemos hasta qué punto eso es efectivo, porque la verdad que nosotros no hemos notado prácticamente ningún cambio en cuanto a la asistencia, lo que no quiere decir que sea mala, porque es lo contrario. Nosotros ya que nos van al irnos conociendo por donde vamos pasando, digamos, pues el trato es exquisito, o sea, es muy bueno. Otra cosa es que cuando llegue el momento de ir a otras pruebas que vengan o eso, pues no sabemos hasta qué punto esto se tendrá en cuenta. Pero que nos parece muy interesante lo de el tema este de que estáis comentando de la gestora de casos, porque vemos que es la persona de enlace, digamos, la que facilita el enlace entre las dos partes. Si no existe eso, pues posiblemente todo sea mejorable. En este caso también, con eso también, pero yo creo que eso es un paso muy importante que debería exportarse para otras comunidades. Entonces, nada, que os felicito por la iniciativa y los avances que se han producido y que es muy positivo para este ámbito que nosotros nos movemos, para estas personas que necesitan esos cuidados especiales. Y tú, por tu parte, que sabes que ya estás dentro de un tipo de proyecto, también puedes indagar, a ver si existe o comentar lo que sucede, por ejemplo, aquí en Castilla y León. Te quiero decir que tú, ya que estás dentro del programa, intenta informarte de cómo saben que tu hija tiene unas necesidades especiales cuando vas a la consulta y demás. Pues te digo que tenemos que poner cada uno nuestro granito de arena para que todo esto cada vez suene y haga más ruido. Sí, 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 por supuesto, que me parece importantísimo que este caso que ya que veo que ahí en Castilla y León, en los hospitales que estoy comentando, más o menos veo que está implantado, pues se comente y se vaya teniendo como referencia para intentar que se avance en este sentido en más a nivel nacional, que sería lo suyo, ¿no? A nivel nacional como mínimo, que sería lo suyo. Eso es. Bueno, gracias. A vosotros. De hecho, yo iba a comentar que en Extremadura, por ejemplo, porque lo leí el otro día, hace poco, en una noticia del Facebook de la red, precisamente, que se estaba haciendo formación para el ámbito sanitario en accesibilidad. Sí. Accesibilidad cognitiva, no recuerdo, Aroa, a lo mejor te acuerdas tú mejor que lo pusiste, si era en lectura fácil, etcétera. Bueno, pues ya se pueden ir aprovechando esos cauces que hay abiertos para intentar implantar también este tipo de programas. Sí, muy bien, muy bien. A ver. Pregunta también Rosa. ¿Veis cómo Rosa es martillo pilón? Rosa cumple todas las características de una buena hermana del Comité de Hermanos y de la red estatal. Si pueden contactar con alguna de vosotras. Conmigo sin ningún problema. Sí, conmigo, pero. Con Elena sin ningún problema, Rosa, no te preocupes, yo te paso el teléfono de Elena. Sí, y luego yo también puedo hacer el enlace con Carmen. Si necesitamos algo de Carmen, hablamos con ella o se lo comunico yo y ya contactamos con lo que quieras. Sí, con lo que. O sea, cualquiera que necesitéis algo, estoy a vuestra disposición, ¿eh? Ya os lo he dicho, que hay que hacer fuerza entre todos. Poquito a poquito, despacito. O sea, sin ir como un elefante en la cacharrería. Pero tenemos que ir dando coletazos. Sin prisa, pero sin pausa, como dice el verdad. No, podemos parar nunca. A ver, Cristina, adelante. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Vaya campeonas. Elena, que es mi compi en la Junta. Madre mía, qué bien. ¿Cómo va lo de la prevención? ¿En qué punto estáis? Lo de la prevención bucodental, yo qué sé. Bueno, mira, ginecológica. Vamos a ver, la prevención salud bucodental. Ojos. No, vamos a ver. Aquí la prevención sobre todo más es en las zonas, los mayores problemas que pueden tener en las personas con discapacidad o con autismo, y es salud bucodental. ¿Por qué? Porque hay algunos que no abren la boca y no te
y no te permiten ni siquiera un cepillo de dientes para cepillarse los dientes. Ya, ¿sabes? Ya. ¿Qué conlleva eso? Bueno, pues como ya lo sabes, pues ¿qué conlleva? Pues caries, luego extracción de muelas, etc. Yo llevo varios años diciendo, incluso he llamado a la consejería, cada vez, claro, con tantos cambios, hay distintas personas, el decir que, bueno, la cartera de servicios de salud bucodental es obsoleta. ¿Obsoleta por qué? Porque, bueno, yo me lo he estudiado, bueno, hace tiempo que lo leí, porque a nivel de empastes o de obturaciones es hasta los 14 años, hasta niños de 14 años. ¿Qué pasa? Yo decía, bueno, vamos a ver. Y no se puede haber un asterisco, una coletilla, porque aparte esa cartera de servicios, ya os digo que es de la época de la prehistoria, una coletilla donde indiquéis que salvo personas con discapacidad intelectual o autismo, que no sean capaces de que se les pueda abrir la boca, de que no sean las familias capaces de que se laven los dientes, poner que, bueno, que también cuando una persona tenga 18 años se le pueda hacer un empaste y no decir, bueno, la tiene mal, hay que quitársela. Digo, a los 30 años ya, ¿qué? Porque tengan discapacidad no van a tener derecho a tener una dentadura, sino que tener todas las extracciones dentarias. Nunca he recibido respuesta. Es que si te das cuenta, la solución que tenemos todos es ir al dentista privado. No, bueno, vamos a ver. Ya lo están ofreciendo los privados, y claro, es que eso no está al alcance de todo el mundo. No, vamos a ver, aquí hay un circuito, ¿eh? Aquí hay un circuito donde primero vas al dentista o al odontólogo del centro de salud que te corresponde. Sabéis que el sistema sanitario tiene odontólogos. Entonces, el odontólogo que te corresponde, tú vas. ¿Qué hace? Pues dice, bueno, pues no me deja abrir la boca, o aunque es imposible que le pueda ver cómo tiene las piezas, le solicita una ortopantomografía. Si se ve que esa persona va a ser incapaz de estar quieto un momento para hacerle una ortopantomografía, que es como una pantalla que gira un minuto y que tiene que morder, y que tiene que morder ahí como un dispositivo, entonces se le solicita un aparato, ¿no? Te ponen como una, yo recuerdo, como una especie de, vamos, que eso no lo hago. No, no es un aparato. Tú te ponen así, te mandan morder como una lengüeta y pasa así en la pantalla de rayos. Te va pasando por toda la boca. Entonces, si el odontólogo ve, que ya él ya lo ve, de que va a ser incapaz de que se le haga una ortopantomografía, entonces descarta eso y solicita un TAC o un escáner, que es lo mismo. Si ve que va a ser incapaz de que tampoco se le pueda realizar el escáner, ya directamente le pide un escáner con sedación. Entonces, a ese niño o a ese adulto se le hace un TAC con sedación y luego ya lo ve el odontólogo. Si ve que precisa de extracciones, le dice a la familia, si tiene 14 años, hace poco, mira, en junio hemos tenido dos días de quirófanos de salud bucodental. Entonces, si a la familia, si es un niño hasta 14 años, le puede decir, mira, le vamos a hacer unos empastes en estas piezas, esta se la extraemos porque no tiene ya remedio, según ya lo que han visionado en el TAC o en la ortopanto. Pues nada, lo que se hace es que cuando hay unas cuantas personas para realizar extracciones, empastes, etcétera, se pide un quirófano al hospital y los odontólogos vienen esa mañana, promedio son 4 o 5 personas a las que incluyen, y ese día lo que hacen es realizar pues lo que les tengan que hacer, empastes, extracción dentaria, y lo que sí, a modo ya propio de ellos, porque os quiero decir que también la limpieza bucodental entra hasta los 14 años también.
si ese niño tiene 15, ya no le entra la limpieza. Entonces, lo que ellos hacen ya a nivel luego particular es que tanto a un niño como a un adulto, después de la extracción de las piezas, les hacen una limpieza, como está sedado, les hacen una limpieza bucal. Y luego ya, pues nada, ya están en un hospital de día, ese día llegan, ingresan, van al quirófano, le hacen las intervenciones oportunas y luego cuando ya ha despertado y ven que puede tragar, si toma un zumito, pues ya se va a su casa. Ya, claro, pero es que eso ya es en el momento en el que hay que extraer o algo, pero estamos hablando de la prevención, ¿sabes? Que debería ser todo como eso. Pero es que prevención... Eso es lo que se pretende y es lo que se les está transmitiendo. Evidentemente vamos a intentar prevenir antes de llegar a tener que utilizar quirófanos, sedaciones y demás. Claro, sí que vamos a necesitar para una limpieza una sedación, vamos a necesitar un quirófano. Eso es lo que estamos trabajando con ellos, es lo que estamos comentándoles. De hecho, sí que hay experiencias en algún sitio y de hecho, de una manera altruista, en un hospital nuestro, aquí en Valladolid, en el hospital clínico, se estaba haciendo por una persona y ya dedicaba un día a ese tipo de cosas. ¿Sabes? Se daba al paciente, no hace falta, yo no entiendo, yo no soy sanitario, con lo cual yo no entiendo muchas cosas, pero no hace falta una sedación, sino simplemente se pone como una mascarilla que se les queda adormilados y ya se puede manejar un poco la boca. Bueno, yo creo que esa resistencia que tienen todavía a actualizar este protocolo de salud bucodental es por eso, porque se necesitan, claro, ahí hay que invertir, ahí sí que hay que invertir personal y medios. ¿Vale? Oculista, por ejemplo, igual, porque como a mi hermana cuando la llevamos al oculista, pues la ponen el cacharrín y menos mal, el que sale un barquito, ¿no? Y sí, ya a partir de ahí ya nada, ni el foco de las gafas. Hay ciertas cosas que los aparatos que tienen las pueden ver, pero otras no las podemos detectar. Claro, claro. Claramente porque ellos no se pueden expresar lo que eso ven es. O no ven. Eso es. Pues eso que eso, hay en trabajo, eso es complicado. ¿Eh? En eso es complicado. Trabajo por delante. Pero mucho. Y bueno, lo que está claro es que eso, que queda mucho trabajo por delante, que queda mucho por hacer, está claro, que seguiremos en ello, pero como ya vamos no muy bien de tiempo, porque nuestros juntos hablamos, queremos hacerlos en hora y media, y veo que hay manos levantadas, corto a Cristina directamente. Espero que me perdone. Silencio, ya. Vale, gracias, Cristina. Y le doy paso a Gabo. Gabo, adelante. Bueno, no voy a perder mucho tiempo en pedir disculpas por llegar tarde y me fastidia un montón porque lo que he escuchado me parece súper interesante, pero sí que creo que esto debería servir para que hagamos algún tipo de reunión en la que hablemos de qué hay en cada comunidad autónoma o así. Porque yo estoy viendo que, estoy alucinando con lo que comentan ellas, ¿no? Y sé mi experiencia con mi hermana en el tema dentista, de tener que ir a la Universidad de Santiago desde Cangas en barco, autobús y tren, a veces, que es como si hicieras la vuelta al mundo de Willy Fogg cuando vas al dentista. Y llegas allí y no sabes si mi hermana va a tener el día propicio o no para que le hagan el tratamiento, si las personas van a tener también, van a ser capaces de hacerlo y encima con todo el gasto que supone eso, que no es que, bueno, y te damos para el transporte, no, eso te lo pagas tú con como puedas. Entonces, eso no me parece un tema de sanitario inclusivo ni igualitario para todos. Me parece que es un déficit a solucionar. Y con el tema oftalmológico también me parece la repera, porque yo he tenido que ir a sedar a una niña al hospital para que le vean la vista, porque era imposible hacerlo de otra manera. Y yo no creo que las personas se tengan que sedar cada cierto tiempo sea... No, ojo, hay que tener cuidado con eso, claro. Porque ya de por sí que si tiene una discapacidad intelectual, que la mayoría tiene una afectación cerebral, toda sí. Anestesia que se les ponga, toda afectación cerebral que van a tener. Exacto. De hecho, los anestesistas... siempre andan muy cautos a la hora de no frivolizar, de decir, bueno, ahora o todos los años a ver si le meten en quirófano para una limpieza, no sé qué, porque también hay que tener en cuenta el daño cerebral que puede producir esa anestesia. Ya, exactamente. Por eso me parece
que muy mal se hace en no investigar, en buscar la manera de que las personas con discapacidad puedan tener derecho a un servicio sanitario de calidad en cosas tan básicas, que son básicas pero parece que son como algo excepcional, como tener unas gafas para poder ver o tener una boca cuidada para poder alimentarse. O sea, más básico que eso no se respirar ya. Y por eso me parece que, yo creo que ya está ahí en el ambiente, ¿no? A lo mejor, pero que se debería hacer una reunión para hablar de eso y poder hacer como una especie de solicitud conjunta en la instancia que sea, diciendo que detectamos que esto es vital, que creo que ya se estará haciendo. Además, llegué tarde, lo siento, es que no pude venir antes. Y me da muchísima rabia. Así que muchas gracias. Te puedo comentar un caso de no hace mucho de una mamá que me llamó por teléfono, o la llamé yo para recordarla una cita, ya no recuerdo muy bien. Y hablando, no sé cómo fue hablando, del tema de salud bucodental, dice, pues sí, he ido al... le han hecho una limpieza y unos empastes a una niña, creo que la niña era autista, dice, se lo han hecho en un hospital privado, que venía un dentista, un odontólogo de Madrid, debe de venir al Hospital Sagrado Corazón de aquí de Valladolid, debe de venir una vez a la semana o cada 15 días o cuando le precisen, hace las oportunas intervenciones, previo 3.000 euros de pago, el total. Mientras esto nosotros lo estamos haciendo a través de la seguridad, y ya le dije, pero ¿cómo no me lo has dicho antes? Porque eso se lo podríamos haber hecho a la niña gratis. A través de este circuito, claro. No, lo que está claro, además, es que abundando en lo que dice Gabo, evidentemente deberíamos tener una reunión, sí, como red de hermanos. Yo creo que estamos intentando precisamente el transferir ese conocimiento y esas buenas prácticas que hay en otras comunidades autónomas, porque es un déficit que llevo arrastrando desde mi punto de vista, perdonadme ahora, expreso muy bien en personal, Plena Inclusión en general y el resto de asociaciones y federaciones, cosas que se hacen muy bien en muchos sitios y que la mayoría de nosotros las desconocemos, cuando debería ser al contrario, porque aquí sí que estamos todos en el mismo barco, si es que lo único que pretendemos es eso, mejorar la calidad de vida de todas las personas, ¿eh? De todas las personas. Deberíamos compartir más, nosotros intentamos que eso cada vez se produzca menos, y de ahí este tipo de acciones, y de ahí uno de los fundamentos de la red estatal. Y ya sí que vamos a ir terminando, lo que pasa es que evidentemente, Arba, te voy a dar paso, que has levantado la mano, pero ya estamos casi fuera de tiempo, lo que demuestra el interés que teníamos en, y lo bien que lo habéis hecho, Elena y Carmen, el que quisiéramos seguir aquí preguntando cosas. Aroa, adelante. ¿Aroa? Yo voy a ser muy breve. Vale, solo quería agradecer muchísimo la charla, me parece un tema muy interesante y se han explicado fenomenal. Dos, a los que habéis llegado tarde, se va a colgar en la web, y yo quería saber una cosa concretamente del programa de Castilla y León. Quería saber si este programa se puede consultar ya, o en un futuro se podrá consultar a través de la página del SACIR, la página de salud de Castilla y León, y si se podrá consultar tanto en qué centros se va a ir poniendo este programa como la forma en la que alguien puede solicitar formar parte de él, y me refiero tanto a usuarios como a nuevos centros de salud. Desde la consejería, lo que se nos dijo es que de momento en Valladolid se quería seguir trabajando con el mismo grupo reducido. Te digo que tienen mucho miedo. Quieren ir metiendo colectivos o otras asociaciones muy poquito a poco. ¿Qué se puede saber del proyecto así dentro de Sanidad? Pues que es a través del Plan Personas. Ahí se verá algo, y como te he dicho, Carmen, es un trabajo de 5 años en el que eso se irá ampliando de alguna manera. Sabemos, ya te digo, como hospitales, creo que es el de Palencia, y no sé si es el de León, que ya están empezando también a tomar León o Zamora. Zamora. Creo que Zamora también estaba interesada en... Quiero decir que sí que los hospitales ya van conociendo que hay una subcarpeta dentro del Plan Personas en el que se habla del ASI, y ya empieza la gente a saber y a querer interesarse y demás, porque incluso le están haciendo trabajar a los propios hospitales de proyectos como este. De todas formas, yo creo que a través de internet, si buscáis a lo mejor Plan Persona, a lo mejor pueda venir algo ahí,
pero lo que vais a ver del proyecto ASI va a ser lo que, la diapositiva que os hemos puesto, que pone su proyecto ASI. Y otro, a lo mejor creo que también hay algo, si ponéis programa ASI o proyecto ASI. Hospital Río Ortega o proyecto ASI Valladolid, porque creo que sí que hay algo en internet. Sobre todo por saber dónde se va implantando para poder aprovecharlo. Implantarse se va a implantar en 5 años en todos los hospitales, pero no, yo no sé, no, yo os he dicho, yo hay cosas que desconozco, entonces pues no os lo puedo decir, si no os lo diría, claro. Pues nada, seguiremos a la expectativa, seguiremos informándonos, seguiremos dando el coñazo, aunque suene mal la palabra, seguiremos siendo martillo pilón. Y nada más, ya estamos un poquito fuera de tiempo, pero vamos, genial. A mí no me queda más que agradecer nuevamente a Carmen y Elena, como no podía ser menos, vuestra intervención, vuestra explicación, vuestras aportaciones, bueno, todo en general. Yo, a los que estamos, siempre lo hago, os pido un aplauso para Elena y para Carmen, aunque sea de manera... Gracias a vosotros por darnos la oportunidad también, sí, de contaros todo esto. Y poner un granito de arena. Eso es. Para vosotros. Seguimos en la red, nos volvemos a ver en septiembre. Disfrutad muchísimo del verano, todo lo que podáis, descansar, cargar pilas y ser felices. No tengo nada más que decir. Un beso para todos y nada, lo dicho. Disfrutad. Y verán en gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Hasta luego. Adiós. Gracias.